Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más, su mexicana aquí hablando con ustedes. El día de hoy tenemos un video nuevo. Hoy vamos a hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. No les voy a hablar de mi vida. Bueno, tal vez salgan algunas cosas. Pero realmente hoy vamos a hacer maquillaje. Vamos a caracterizar un, un personaje. Les voy a contar tantito que cuando estamos haciendo teatro, los actores, actrices, la, las personas que están en teatro, solemos mucho maquillarnos. En cualquier presentación o al menos que el director nos pida que no nos maquillemos, nos maquillamos. Pero a veces hay que caracterizar eh, un personaje, lo que significa que vamos a pues darle algún... No sé, puede... Bueno, hoy vamos a tener una caracterización, o sea que yo me voy a convertir en alguien y decidí hacerles una caracterización de que creen. Nunca me han visto así y bueno, esa es la primera vez, por eso no traigo nada, nada en la cara, estoy así como sin nada, sin nada, porque hoy me voy a caracterizar de tambores. De abuela. Así es. Entonces miren, vamos a empezar para que no sea mucho rollo porque voy a tratar de que sea lo más rápido posible, pero siempre el maquillaje nos lleva un tantito de tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer, si tú eres mujer y tienes cabello, pues que agarrar, o pues, si eres hombre y tienes cabello largo, vamos a tomar nuestro cabello, vamos a hacernos lo que puedan hacerse, ¿vale? Para que no nos vaya a molestar el cabello mientras estemos maquillando. Esto, pues es nuevo. Yo ya he hecho muchas veces este maquillaje. Hace un buen tiempo que no me subo como, como abuelita en un, en un teatro, en un escenario, pero me encanta hacer el personaje. Y al final vamos a tratar de interpretar a una a anciana, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo primero. Si ven, te, si tengo la cara totalmente sin maquillaje, lavada, sin, sin nada de nada, así. Vamos a usar nuestra cara de esta manera. Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. Pero, pues, no lo vamos a hacer muy, muy profesional. Vamos a hacer que sea fácil, sencillo y que se vea muy divertido, muy padre. Creo que también no es Halloween, pero si quieren, pues, tener alguna opción o si solamente quieren divertirse y hacer algo diferente, vamos a hacer esto. Espero que les salga mejor que a mí. Voy a hacer mi máximo esfuerzo. Hace bastante tiempo que no me maquillo eh, caracterizando personajes, pero me gusta mucho y bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, si tienes lentes, vamos a retirarlos. Es la primera vez que me ven sin lentes, no lo sé, pero bueno, y sin nada de nada. Así que qué confianza les tengo, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es, estos se llaman, eh, pues vamos a usar estos correctores. Este es de un color, no sé si lo alcancen a ver, si se vea, si esté como... Enfocado. Como no tengo lentes, no veo nada. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Por eso me cuesta trabajo maquillarme sin lentes. O si tengo mis lentes, es como acercarme al espejo. Yo aquí tengo un espejo. Voy a tratar de que se vea a cámara. Pero en algunas cosas voy a estar volteando el espejo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una corrección en cara. ¿Qué significa? Que el contorno de nuestra cara tiene... A lo mejor tú tienes la cara un poquito más delgada. Yo la tengo como... En forma de óvalo o en forma de círculo, no tanto como círculo pero un poquito más alargada saben pero tampoco alargada fina es como alargada gordita entonces lo que vamos a hacer es primero trazar un círculo en nuestra cabeza no sé si se alcanza a ver verdad díganme porque yo estoy media que no veo vamos a trazar un círculo esto normalmente lo hacen cuando pues están maquillando pero yo a mí me gusta hacerlo siempre. Trazamos un círculo en todos lados. A ver, si ¿sí ven, no sé si alcanzan a ver. Ah, aquí sí se ve. Entonces, estamos trazando un círculo en toda la cara. ¿Y qué vamos a hacer? Rellenar estos espacios. No mucho, ¿ok? Vamos a tratar de rellenar estos espacios. También en la parte baja. En todos lados, ¿ok? Esto es lo que hay que hacer. Con mucho cuidado. El color va a depender del color de tu piel. Yo soy muy blanca, entonces, pues realmente tiene que ser algo claro. Y con una esponja vamos a difuminar aquí arriba. Esto nos hace tener como un contorno alrededor de nuestra cara, ¿ok? Disculpen que me vea tan... Nosotros utilizamos una palabra que se llama demacrada, como que entre cansada, terriblemente... no fea, pero como cansada, mujer cansada que hizo mucho que hacer, muchas labores de la casa. Pues aquí tenemos este primer paso, que es el más sencillo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero a mí siempre me gusta hacerlo. Y pues ya, lo estamos haciendo. Lo próximo que vamos a hacer, ven mis cejas, vean mis cejas aquí. Cada quien tiene unas cejas diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es con corrector blanco. Este era un corrector un poquito más eh, oscuro, sin ser tan blanco, pero este blanco lo vamos a utilizar mucho. Espero que lo tengas. Eh, si no lo tienes, trata de hacerlo con pintura de cara de maquillaje blanca. Pero vamos a hacerlo con este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cubrir nuestras cejas. Aunque creas que es mucho, no es mucho, todo está bien. Vamos a cubrir nuestras cejas. Todo va a empezar a verse un poquito gracioso o oh, un mucho. Y al final me van a conocer de anciana. Hmm. Esto es el teatro y pues a mí me gusta mucho. Entonces vamos a hacer esto, vamos a cubrir nuestras cejas y con nuestra esponja vamos a tratar de difuminar tantito, ¿ok? Difuminar es como, pues hacer que se vea no tan cargado, que se esparza un poquito el color. Ven, sé que se ve mal ahora, pero se verá mejor, se verá mejor, ¿ok? Tratemos de difuminar bien. La verdad es que como no veo, por eso uso lentes necesito como hacer la vista de abuelita porque mis ojitos a veces ven bien, a veces no tanto. Ay, pero bueno, chicos, les tengo mucha confianza y espero que se diviertan también y aprendan mucho con esto. Una vez que nuestra esponjita más o menos estuvo pues haciendo esto, me vio media blanca, ¿verdad? Bueno, ahorita lo arreglamos. Esto lo vamos a hacer como se supone que tenemos canas. Vamos a. Canas es las cositas blancas que les salen. Mi primer cana me salió a los 9 años de edad. Entonces por ahí debo de tener unas 2, 3, no lo sé. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos van a ser detalles finales, pero los vamos a ir poniendo para que vean que el cabello tiene que ir en blanco. Entonces vamos a poner un poquito aquí. No en todo el cabello, ¿ok? Si quieren ponerse en todo, pues allá ustedes, pero vamos a tratar de hacer esto. No les va a hacer daño a su cabello, todo bien. Si se fijan, ya vamos viéndonos un poquito más viejitos. Y hay que hacer esto, difuminar, hay que difuminar con nuestro, nuestra esponjita, ¿ok? La esponjita es buena porque no te lastima la cara, sino te ayuda, ¿ok? Si no te va a raspar y vas a quedar toda irritada, todo irritado. No te va a gustar maquillarte otra vez. Bueno. Qué confianza, ¿eh? Que me vean así. Mucha confianza. Bueno. Entonces ya estamos aquí. Si se fijan, yo tengo unas ojeras medias raras aquí. Vamos a cubrirlas con un poquito de blanco también por abajo. Les tengo que decir que hay muchas formas de hacer un maquillaje de anciana. Pero este siempre me ha funcionado. Siempre me ha gustado. Y cuando estaba en la escuela, hace muchos años atrás, llegué a hacer varios personajes de anciana. Eran mis favoritos. Pero bueno, ahí está, ya tenemos. Después vamos a poner un poquito más en el cabello. Pero esa vez que yo hice el personaje de anciana, me puse una peluca, algo falso, un cabello falso. Y lo llené de talco, de talco para bebé blanco. Fue muy difícil. Transformar esa peluca, pero. Ese pelo falso, pero lo logré. Bueno, chicos, ahora que estamos así, esta es la parte más, más divertida que nos vamos a empezar a ver como ancianos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por el cuello, del cuello para arriba, ¿les parece? Para que no se vea tan drástico y vayan viendo el cambio. Lo que vamos a hacer es que todas las personas tenemos huesos y tenemos eh, arrugas, eh, unos pedazos de piel. Lo que vamos a hacer es marcarnos, esto sí voy a ver al espejo, pero van a estar viendo. Lo que vamos a hacer es marcarnos, si se dan cuenta, por ejemplo, los huesos, con... Estoy utilizando un color café, dependiendo de tu piel, ¿ok? A lo mejor si eres... No, si eres moreno o morena, puedes utilizar el café, pero a lo mejor uno más oscuro, no tan claro. Yo a mi piel se le va a mostrar esto inmediatamente. Pero como en teatro hay mucha gente, pues lo que necesitamos nosotros es que la gente de hasta atrás nos vea. Si yo me pongo una línea así, esa línea ni ustedes la ven, ¿saben? Imagínense el espectador o la persona que está hasta atrás del teatro, no le va a ver. Entonces tienen que ser maquillajes muy, muy cargados y que se noten mucho. A tu compañero de al lado le va a decir... No inventes, te ves bien falsa, pero la persona que esté hasta atrás, ¿ven? La persona que esté hasta atrás del teatro va a decir, wow, se ve súper padre. Pero cuando te acercas al actor, siempre se va a ver así como me están viendo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que arrugar y encontrar esos pequeños espacios donde nos sentimos que tenemos, pues, huecos o cosas así. Ahorita se ve así, lo vamos a ir cambiando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a apretar el cuello. ¿Sí? Y vamos a trazar todos esos, esos pedacitos, esos pliegues de... O esos lugares donde están tus nervios, tus venas. Vamos a trazar todo y a delinear todo. ¿Ok? Déjenme concentrarme porque si no me concentro no sale. Entonces lo voy a hacer, me voy a voltear al espejo porque no veo. Y aquí en cámara apenas veo. Entonces mejor acá me van a ver de lado, pero está bien. Y ahorita no puedo hablar porque tengo que hacer esto, entonces discúlpenme, pero vayan haciéndolo ustedes también. Fíjense en todos los lados de su cuello, no nada más al frente. ¿Ok? Sé que se ve medio feo, medio, ¿qué estás haciendo? Pero no importa, van a ver que se va a ver bien. Si los hombres, los hombres tenemos una. Tenemos, ¿eh? Los hombres tienen una cosa aquí que se llama una manzana. Nosotros la llamamos la manzana, que es una bolita que tienen aquí en la garganta. Aquí y aquí, en la garganta. Traten de marcársela bien por, por los lados afuera, porque ahí es donde a las personas mayores se les arruga también. ¿Esto qué, qué es? Pues realmente son arrugas, ¿no? Y hay gente que se le arruga así como que de ladito, ¿saben? Bueno, esto se ve medio raro, pero va a quedar, va a quedar. Siempre recuerden que debe de tener punta, tiene que tener punta su, su lápiz, ok? No lo dejen ahí todo sin punta, vamos a sacarle puntas, vamos a sacarle punta con un sacapuntas y tiramos esto, ya se le cayó la punta, déjenme trabajar, listo, ya está la punta, vamos a, vamos a seguir con esto, ya hicimos un poquito del cuello, al rato vamos a darle un poquito más de perfección. Y vamos a hacer, ¿saben qué? Me voy a poner los lentes. No, es que si me pongo los lentes voy a parecer anciana o oh, abuelita, ahora sí. Mejor así lo hacemos, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuello, pero ahora, en esta parte de aquí, tenemos que marcar todas esas líneas, ven? Aquí, aquí, aquí. Tenemos que marcar aquí todas esas líneas. Hay que hacer una boquita, yo le llamo la boquita de bebé, que es así. Y hacemos todas esas líneas, ¿ok? Me voy a ver media rara, pero esto es lo que hay que hacer, ¿ok? Marcamos también las ojeras porque conforme vamos creciendo se nos va colgando la piel y necesitamos pues tener nuestras ojeritas, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos unas líneas. Ajá. Cada quien tiene la piel diferente y cada quien va a tener una arruga menos. Una marca más, una marca menos. Nosotros a esta parte le llamamos pata de gallo. Esto. Bueno, déjenme verme al espejo porque si no, no va a quedar. Miren, también en esta parte de aquí, fruncimos, le decimos fruncir el ceño. Y es esta parte de aquí. Esto de acá. La frente. Me veo, me veo media rara, la verdad. Pero así es, así es. La frente más arriba. Hay que arrugar bien, bien la cara. Recuerden no hacer esto diario porque si no se les va a quedar para siempre. No para siempre, pero su cuerpo se acostumbra a arrugarse la piel y se va arrugando, ¿no? Ok, si se fijan, esto es más o menos. Parezco la, la bruja de Blancanieves. <laughs> bueno, también vamos a hacer estas líneas que tenemos aquí. Sonríimos. Vamos a sonreír estas líneas. Vamos a tratar de marcar lo que es la nariz aquí para que se vea un poquito de profundidad. Ven, y bajamos aquí, sonreímos. Vamos a sonreír también a los lados de, de nuestra boca. Hay personas como yo que tenemos un hoyito aquí. Miren. Este hay que marcarlo también porque es una característica de mi anciana. No mucho, solamente así, ¿ok? Porque, ¿ven? Cuando sonrío. <laughs> Hola. ¿Ok? Ya va, ya va apareciéndose un poco. Me están viendo envejecer en unos cuantos minutos. Pero, bueno, también estas, estas líneas de aquí. Y ahora vamos a hacer nuestro, um, nuestra boquita de bebé. Y vamos a marcar todas las líneas que tenemos por aquí. Ya se nos está acabando la punta, vamos a sacarle punta. Esto es muy importante porque si no las líneas te van a quedar gordas, feas y muy mal vistas, ¿eh? Hay que sacarle punta. Si se llega a ver exagerado, así es, el teatro así es. Entonces, no se preocupen por ello. Todo bien, todo controlado. Podemos hasta marcar los labios un poquito. Para que se vean un poquito más de arrugas, cosas. En México tenemos unos, unas personas que danzan y que se visten de viejitos. Claro, ellos utilizan una máscara de viejitos y nada más bailan con el bastón. Es muy, muy entretenido. Bueno, seguimos, vamos a seguir por aquí. Tenemos que encontrar todas, todas las arrugas. Tratar de hacer más arrugas con nosot nosotros mismos. Y así darle un poquito más... De vejez a nuestro personaje, ok. Miren, este lado. La verdad es que necesito verme porque así en la cámara no veo nada. Muy bien, muy bien. Ahí va nuestro personaje en la frente. Creo que ya estamos casi completos. Si ¿Sí, no, ¿cómo se va viendo? Bien, mal, que nos hace falta más aquí, no como que está muy claro. Ahí esto me está picando. La punta está media. Media rara. Vamos a sacar punta de nuevo. Ustedes tienen que estar muy, muy, eh, pues, con cuidado con esto porque si no los puede lastimar también. Claro que si ustedes son ma maquillistas profesionales y están viendo esto, saludos, saludos, saludos. Uh, eh, 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 eh. Yo no, nunca tomé, bueno, sí tomé clases de maquillaje porque en teatro necesitas mucho. Pero, así como que tú digas, qué profesional, qué profesional, lo intento, pero nunca voy a competir contra una persona que estudió maquillaje, ¿no? Como estoy estudiando nutrición, pero nunca voy a competir contra una persona que sabe de, no sé, eh, que es un doctor, que estudió por muchos años y sabe más de condiciones como la diabetes, como enfermedades más graves, ¿saben? ¿Saben a lo que me refiero? Bueno, espero que sí estamos aquí ahora vamos a también vamos a hacer la línea que está aquí porque cuando somos más este grandes mayores se nos van tirando los párpados cayendo a la gravedad abajo en la tierra ya me está picando esto ahí un poquito de oscuro por aquí yo no sé si ustedes ven bien o yo estoy muy ciega como para no verme se los juro que es difícil mm. arrugamos nuestra nariz y nos faltan todas las, las marcas de la nariz, fíjense. ¿Ven? Vamos a arrugar nuestra cara. Vamos a frungir el ceño. Que es como hacer esto. Y vamos a darle, ¿ok? A todo, toda esa línea que vemos, vamos a darle. Que bien, ¿eh? Nunca se imaginaron verme así. Pues ahora, disfrútenlo. Repito, como todos somos diferentes, todos vamos a tener líneas y cosas en diferentes lugares. Entonces está bien. ¿Ok? Está bien. ¿Ok ya? No se preocupen si están muy marcadas o muy poquito. Lo, lo mejor es que estén muy bien marcadas, por lo menos en teatro, si las necesitamos muy marcadas, las líneas. Porque luego cuando estamos haciendo obras de teatro o en plena función, los actores tendemos a sudar. Entonces es complicado. Es complicado, chicos, después que se nos caiga el maquillaje. Que como sudamos se nos empieza a caer y cosas así. Que tenemos que estar muy, muy cuidadosos con eso. ¿Dónde creen que me falta? Está como raro aquí. Es que aquí tengo líneas, pero acá ya no. Bueno, vamos a marcar aquí. Así. Vamos a hacer aquí un pómulo. O sea, cuando somos mayores se nos empieza a caer esto. Esto se va colgando, así. Entonces lo que vamos a hacer es hacernos una. Línea aquí, como un circulito, fíjense cómo va: va de aquí de la nariz para arriba, ok. De la nariz, voy a verme porque si no me va a salir mal. De la nariz baja en esta línea que hicimos y aquí la vamos subiendo. Ven, la subimos aquí. No sé si se dieron cuenta más o menos cómo es la cosa. Si está muy marcada, no pasa nada. Ven la diferencia. Cuando se cae la piel y aquí todavía, aquí parezco una persona como de no sé cuántos años, aquí se ve más joven, ¿no? Porque a uno se le cae el cachete. Pues aquí estamos. Hacemos esto. A ver si me salen igual, ya que no, no veo nada. Por aquí, por aquí se nos cae el cachete. Y sube. Tiene que subir como a la oreja, ¿ven? ¿Ven hasta dónde sube? No aquí. Tiene que subir aquí a su oreja. Y si acaban de darse cuenta que tengo orejas pequeñas, sí, tengo orejas pequeñas, ojos grandes, labios grandes tal vez, y ojos muy grandes, de nuevo, soy alta, pero tengo orejas pequeñas. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Si se dieron cuenta, aquí ya tenemos a una señora, una abuelita, más abuelita, porque ya se le cayeron los cachetes a la señora. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense. Vamos a volver a remarcar estos que nos hacen falta un poquito. Sobre todo aquí, miren, en estos huesos. Eh, se me fue el nombre de cómo les llamamos. Um, clavículas. Clavículas se llaman estas de aquí. A las clavículas hay que marcarlas muy bien. Porque normalmente cuando estamos mayores o las personas mayores, si se fijan, la mayoría, las personas que están un poquito más, este, grandes y tienen a lo mejor un poquito más de sobrepeso o así no se les nota. Pero realmente a las personas muy delgadas o a las ancianas o a los abuelitos se les notan mucho los huesos y el cuello, ¿sí? Entonces, pues ya, ya tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, todo, todo. Pero realmente lo que tienen que hacer es esto, ¿ok? Esto es lo más tardado. Y pues ahora lo único que podemos hacer es nuestros... Um, ¿Cómo le podemos llamar? Nuestros, nuestras características como ancianas. Por ejemplo, yo tengo lunar aquí, pero en el teatro, la persona de hasta el fondo del teatro no me va a alcanzar a ver. Entonces vamos a marcarlos un poquito más fuerte. Vamos a ver, todavía tiene punta. Eh, vamos a marcar un poquito más fuerte todo eso. Podemos in inventarnos lunares, no sé. Yo quiero, vamos a hacer un, un lunar aquí. Ahí está. Tengo un lunar, véanme. Mm. Vamos a hacer mi lunar aquí como de... El, el de Marlin está arriba, ¿verdad? Arriba del labio. Bueno, ya hicimos uno aquí. O oh, es una verruga. Ya me hice una verruga. Bueno, ¿vieron Mary Poppins? Ah, Mary Poppins tiene una verruga como por aquí, ¿no? Vamos a hacernos una verruga. Miren, qué bonita verruga. ¿Dónde más? Bueno, esto no es una verruga, ¿eh? Pero casi parece, es mi hoyito. Mm, ¿Dónde más podremos hacernos? Pues ya no, suficiente verruga para la señora. Pero bueno, recuerden marcar esta línea siempre bien, bien. No sé si está bien marcada porque no alcanzo a ver sin lentes, de nuevo. Les digo, pero, pero bueno. Y que también la bolsa del ojo caiga. Nos marcamos un poquito también abajo del ojo. Y bueno, chicos, esto lo pueden ir viendo ustedes. Si creen que les falta en algún otro lugar, síganlo haciendo hasta que. Pues ya vean que está todo bien, bien, bien. Lo siguiente que tienen que hacer es ahora van a pasar muy suave el corrector de color blanco por encima, que es por encima así, ¿vale? Así pasan el corrector blanco, como con huellitas, como puntitos, lo pueden pasar así en línea también. No pasa nada. Hay que pasarlo, hay que pasarlo de este lado, vamos a pasarlo de por encima, por encima. Aquí hay que pasarlo en todos todos lados. Sí, lo pasamos por todas las líneas que hicimos, la mayoría de las líneas por abajo del ojo, ¿ok? No importa que se les vaya así todo mal, pero intentemos que estén cerca de nuestro color café. Creo que me faltó un poquito más acá, ¿no? Bueno, ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra esponja y vamos a hacer nada más unos toquecitos, no muy fuertes porque si no nos vamos a a despintar y a quitar todo el color que tenemos, ¿va? Mientras yo hago esto, déjenme, pues les pauso el video. Ok. O quieren escucharme platicar. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces hacemos esto. Hay que cuidar mucho que nuestros colores no se vayan. Vamos a jalar de aquí para arriba. De aquí para arriba para arriba. Jalamos todo. Bien, bien, bien. La nariz, tenemos cuidado. La verdad es que se ve un poquito manchado, pero van a ver ahorita que le vamos a dar otro toque con nuestro color. Eh, ¿Cómo se llama? Color café. Miren, nos faltó aquí. Vamos a darle aquí. Pues en todos lados, chicos, hay que darle en todos lados, ¿ok? Ya una vez teniendo nuestra cara un poquito más blanca y así extraña, vamos a volverle a dar con nuestro color café, pero un poquito más rápido, porque ya sabemos dónde están nuestros trazos. De color café. Ya le damos un poquito más rápido. Hay algunos que se van a estar borrando. No importa, le vamos a dar por encima. Recuerden arrugar su cara. Fruncir el ceño. Y fr fruncir, perdón. Fruncir el ceño. Nuestra verruga. Puedes hacer unas líneas aquí ligeramente. ¿Las ves? Está perfecto. Aquí marcamos bien. Que se vea que es una bolsa. Una bolsa que se nos cayó ya. Nuestro. Nuestro ceño. Estas líneas, ven, si no tienen muy buena punta, va, va a quedar muy feo. Tienen que checarse que su lápiz, su color tenga buena punta, ¿ok? Y mientras pueden cantar, o no sé, hagan algo. Vientos. Pues, pues más o menos ahí vamos, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Cómo ven? Bueno, ahora ustedes pueden seguirlo así. Yo no lo quiero hacer muy largo, pero más o menos esta es la base de cómo tendrían que hacerlo. Más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Por último detalle o últimos detalles. Vamos a agarrar nuestro corrector de color blanco y vamos a darnos un poquito más de canas, ¿no? Porque como que no se veían mucho. Pero ahora sí, más atrás. Debo decirles que después de esto voy a bañarme porque... Les tengo que contar que un día salí así pintada un poquito... Un poquito mejor porque en ese entonces veía un poquito mejor pero maquillada así de anciana, salí con una peluca, o sea, un pelo falso, y estaba vestida yo de anciana. Y me salí así a comprar unas cosas en la tienda de la de la esquina, me fui con mi coche y todo, y estaba haciendo un personaje, no era así como que ay, me fui siendo Andrea, no. Me fui siendo Andrea la anciana, me bajé a comprar mis cosas y obviamente que salí así de anciana y hablaba como anciana. Muy padre, a ver si un día me voy así. Si ustedes quieren, solo si ustedes lo piden, me voy a la calle, grabo mi persona en la calle, me vuelvo a maquillar de anciana. También me vestí de anciana, ¿eh? No crean que nada más así me fui con una ropa de, de chico, de chava, no, no, no. Me fui muy bien vestida de anciana con una falda y una como blusita con estampado de jaguar, una cosa así. Se veía muy, muy real. Me puse unos kilos de más y unas cosas aquí arriba un poquito más grandes. Y la gente se me quedó viendo a un viejito así como de órale, órale, pues ¿qué quiero con... <laughs> Fue muy divertido, chicos. Si un, día, si un día quieren y me lo piden, claro que sí, voy con todo gusto. Solo que me lo pidan porque si no les agrada la idea, pues seguimos haciendo en casa maquillaje. No pasa absolutamente nada. Y bueno. Ya hicimos esto, vean el cabello un poquito más realista. Claro que si ya quisiéramos esto pintado, pues también nos pondríamos aquí, ¿saben? La anciana. No sé qué peinado quieren para la anciana, ¿un chongo, no? Un chongo es lo que utilizan yo creo que las ancianas, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a o oh, bueno, suelto, ¿qué les parece suelto? Una anciana rebelde, así rockera, ¿no? Entonces vamos a ponerlos por acá. Cuidado que si no se nos va a romper. Y luego ya no voy a poderme maquillar. Me tengo que bañar bien, ¿eh? Porque. Vean lo que estoy haciendo por ustedes, chicos. Bueno, espero que su maquillaje quede más lindo, ya que ustedes sí pueden ver y apreciar bien, bien, bien las, las cosas ante la cámara o ante su espejo. Yo aquí lo estoy haciendo media ciega. Cuando yo me maquillo, me pongo los lentes, me maquillo. Si me tengo que maquillar el ojo, me lo pongo como así el lente. Bien raro, pero bueno. Aquí andamos. Ya estamos. Perfecto. Quedó un poquito mejor el pelo, ¿no? A ver si no me queda bien difícil para quitarme esto. Pero bueno. Está bien. Está bien. Pues es una anciana joven que se pintaba el cabello. ¿O okay, qué? ¿Qué creen? Sí, ¿no? Sí quedó, ¿no? Nada más le queda como aquí atrás, tenemos todavía. Pero bueno, eso ya no se ve, ya tenemos demasiado blanco en nuestro cabello. Me lo voy a dejar así para que sea una abuelita roquera. A todo dar. Eh, bien, bien, bien. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente agarrar un color rojizo, un color rojo o, o bien un color no tan rojo. Vamos a utilizar nuestra brocha, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Dale aquí. Vamos a poner este color aquí, como si fuera un poquito más de otro color. No me estoy maquillando, no estoy maquillando a la anciana. Pero a veces los, eh, las personas mayores tienen estas partes de otro color. ¿Sí? Como les decía al principio, un poquito de macrados, de macradas. Vamos a ponernos un poquito en la ceja. Por aquí abajo. ¿Ok? Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? El color. El tono, la tonalidad que le da es distinto, ¿no? Bueno, pues algo así. Ya, si ustedes quieren remarcar un poquito más, yo para teatro, como no veo muy bien, pero yo para teatro sí lo haría mucho más marcado. Porque cuando yo estoy lejos, la persona puede que no me vea tan, tan bien. ¿Sí entienden? Ok, ¿qué vamos a hacer? Queremos nuestra viejita con las pestañas eh, un poquito enchinadas. Vamos a enchinarnos las pestañas. Y si eres hombre, pues no. Pero si se fijan, cambia, cambia un tanto. ¿Ven? Pero bueno, supongamos que nuestra viejita sí es... ¡Auch! Me... Media moderna, media rara. Bueno, un poquito, solo un poquito porque ya... Mi, mi, mis ojitos están cansados. ¿Y qué podemos hacer? A lo mejor pintarle a nuestra anciana los labios de un colorcito. Ya ven que les gusta a veces. Me estoy poniendo un color como moradito, rosita. No tanto porque ellas no se pintan mucho. De hecho quedó un poquito rojo, pero lo arreglamos rápida y rápidamente con un poquito de polvo blanco. Aquí, no blanco como color carne. Ahí está. Ahí está. Y toque final nos damos un poquito. Es con polvo. Pues polvo así como polvito. Nos terminamos. Si se fijan se fueron quitando algunas cosas. O a lo mejor es porque yo me siento media ciega. Pero no importa. Ya va. Vamos ahora con el personaje final. Yo me lo hubiera hecho un poquito más marcado, como les decía. Pero no quedó tan mal. De hecho, esta línea quedó como media rara, ¿no? Como perro. Bueno, está bien. Ahora vamos a ponernos los lentes. No sé si tengo unos lentes por acá. Así como más de viejita. Pero creo que no. Creo que me voy a tener que poner los lentes que traía. ¿O saben qué? No, esos están bien. Vamos a ponernos estos lentes. Vamos a hacer la, 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 la interpretación. Ay, mira, ya me veo. Ahora me veo. Ay, no quedó tan mal. Quedó, quedó más o menos bien. El pelo yo lo hubiera puesto un poquito más blanco. Pero ahora sí vamos a hacer la interpretación de la abuela. ¿Ok? Ok, ¿listos? Vamos a ver. ¿Qué quieren que les diga? Ah, bueno, vamos a hacer la, 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 la despedida con el personaje de la anciana. Vamos a ver cómo queda. Y va, hay que hacer los labios así, entonces vamos a hacerlo, a ver si entienden mi voz con esto, pero va, va que va, dice... Muy bien, mis niños, pues muchas gracias por ver el video, yo me despido, su mexicana se despide, y, y uh, lo que estén haciendo, ténganme paciencia, porque porque soy una anciana y, y, y es todo... Eh, eh, ¡Cuídense mucho! ¡Que Dios los bendiga! Eh, 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 ¡Nada! Los, ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense mucho! ¡Mis niños! ¡La mexicana se despide! Una vez más! ¡Desde México para siempre! ¡Y hasta que muera! ¡Bye, bye! Nos vemos, chicos. ¡Cuídense mucho! Ya me voy. Tengo que cambiarme esto. Ya me dio miedo. Los quiero mucho, les mando muchos, muchos saludos y saben que pueden hacer maravillas. De hecho, esto se ve como. Ah, mira, de lado. ¡Mis niños! No, ya. Me voy porque si no me voy a convertir en anciana. Pero me encantaría mostrarles un poquito más. A lo mejor un monólogo. A lo mejor algo. Les tengo que hacer algo, ¿no? Pero bueno, ya, ya me voy. La anciana se va. Pero la anciana tiene que estar en posición. Veanme. Los quiero, mis niños. Cuídense mucho. Porque, eh, no sé, solo cuídense mucho. Hasta pronto. Ya me toca comer. Bye, bye.